Grabando, no, no entiendo, no entiendo. Ah, grabando. Ah, grabando. Sorry. Hola, chiquillos. No. Hola, chiquillos. Todavía me llamo María. Todavía vivo acá en Santiago de Chile. Hoy día quería comentar un videito cortito. Quería comentar las cosas malas sobre mí. Interesante. ¿Cómo que? Estaba gritando tanto que se cayó la cámara, weón. Y cosa número uno, vamos a partir con la cosa número uno que me parece más cuática, más fuerte, es que yo, de verdad, sinceramente, soy la persona más desordenada del mundo. ¡Más Fabricio! Toda mi vida me acompaña el desorden y no es que yo lo quiera, ¿no? Yo lo reconozco, sí. Es un desastre en la casa. De vivir conmigo es más difícil, le juro por Dios, porque todo mi closet, mi armario, lo tengo vacío porque toda la ropa, yo tengo montañas de ropa por todo lado, en baño, en dormitorio, acá en la cocina. Bueno, te juro por Dios, me pasa siempre. Yo tengo como 40 par de zapatos y todos 40 par de zapatos están distribuidos cuidadosamente por todo el departamento. Pero no solo la ropa, ¿cachai? Yo también soy una persona... ¡Oh, yo odio doblar la ropa! Es el peor oficio del mundo. Peor proceso del mundo, doblar la ropa. Lo odio. Yo tengo un poquito de desorden, por ejemplo, como que estoy cocinando, ¿cachai? Estoy cocinando una torta, por ejemplo, y me dicen, tomen dos huevos. Y no sé si es de desordenada o de pajera, yo de repente digo, ¿dos huevos? Justo no tengo. ¿Podemos agregarle queso mejor, vinagre, vino, chela, vodka, cualquier wea para no salir a comprar? No sé si es desorden o flojera, quizás flojera. Hablando de la flojera, cosa número 2. A veces, muy pocas veces, me llega el fenómeno que se llama flojera instantánea. ¿Va aquí normal? ¿Нормально все? А? Нормально, говорю, все. Es una flojera fenomenal. Yo soy la persona que trata de hacer muchas cosas en la vida, ¿cachai? Me encanta, me gusta vivir la vida. Yo quiero alcanzar como que vivir varias cosas. Pero de repente llega un momento cuando yo digo, no. Y yo puedo pasar horas, días en el fenómeno, en el estado de flojera instantánea, como que sin bañarme, sin lavar el pelo, sin cocinar, sin ordenar, sin hacer nada. Apagar el celular y vivir flojera días, a veces semanas. Le juro por Dios, hasta no cocino, no pido comida, porque no quiero acercarme al celular. Lo único que como, por ejemplo, el arroz que se quedó hace 2 semanas atrás, este arroz seco, que ya le aparecieron hongo, no importa, hongo también me gusta. Es cuático ese estado, pero me pasa, y de ahí de repente empiezo a vivir más fuerte quizás. Cosa número 3, que tengo que reconocer por la madre, es que yo soy la persona súper garabatera. No solo en español, no solo en chileno. En ruso también. Hay gente que le molesta, pero... por favor, porque... yo creo que para mí son expresiones cotidianas que dan énfasis para lo que yo expreso. Cosa número 4 es que yo soy la persona muy, ¿cómo se llama? Dura, terca. O sea, yo soy la persona poco flexible, ¿cachai? Yo sé que es malo, yo trato de trabajarlo, pero no me importa. Yo siempre, o sea, me importa, obvio, ¿viste? No puedo lograrlo. Sí que me importa o no me importa, no sé. No puedo lograrlo, trato de trabajarlo, pero no puedo. Yo siempre quiero hacer todo a mi manera. No, 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 no. Quiero no, no, no. No. No, ¿eh? ¿Cachai? Como que me dicen, María, mira, sería mejor que tú hagas así o no lo hagas. Y yo como que, ¡oh! Yo sé mejor que tú. Y cago, obvio que cago, pero hay que trabajar, hay que ser más flexible. Yo soy demasiado dura, lo sé. Otra cosa mala sobre mí más es que yo siempre hago bullying a todos por todos lados. Yo no puedo parar de hacerlo, de verdad, pero de repente me tengo a la gente que como que no lo entiende, ¿cachai? Como que le hago bullying, o sarcasmo, o ironía, algo así, y como que hay personas que no lo entienden, ¿cachai? Como que me miran así, con cara bien seria, como que... y yo digo, oh, este weón no es de mi mundo. Sorry por hacer tanto bullying, pero...
Me gusta también cuando me hacen bullying a mí, me gusta reírse de mí misma, ¿cachai? Por eso siempre trato de reír de otra persona, ¿cachai? Como que... Perdón la gente que le molesta mi bullying, pero es como parte de mi ser, no lo puedo evitar. Otra cosita mala sobre mí es que yo soy bien fome. No lo esperaban, es verdad. Miren, el día de semana yo trabajo, hago cosas, hago stand-up, bailo, bla, 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 bla. Pero fin de semana la única cosa que yo quiero es acostarme en la cama y que nadie se acerque y nadie me toque, nadie. Si alguien quiere acercarse, por favor que sea para llevarme chela, para nada más. Yo quiero ver teleserie y ni siquiera moverme un dedo. Yo odio trekking, odio caminar, subir la montaña. Yo no quiero esquiar, yo no quiero hacer ninguna actividad física. De verdad, soy muy fome para compartir conmigo, porque la gente lo único que quiere fin de semana es salir en carpa. ¿Estoy enviando a vivir con carpa? No, 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 no. No soy la comida para los mosquitos, por favor. Yo quiero ver mi teleserie y que todos me dejen tranquila. Soy fome, Powan. Otra cosa mala sobre mí, yo creo que es súper mala la cosa, es que yo si carreteo, carreteo a fondo. Cuando una amiga se acerca hacia mí y me dice, oye, weona, salgamos al bar, pero una copita nomás, una horrita nomás, no, no, mañana hay que trabajar, levantarse temprano, yo soy una señora, yo trabajo, tengo dos hijos, la, 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 la. Estoy drogado, estoy drogado. ¡Están matando un weón! No, nunca funciona. Si una amiga te dice, vamos solo por dos copas nomás al bar acá en la esquina, es una mentira, porque siempre cuando uno me dice, vamos solo por dos copitas, yo en la mañana despierto, pero hecha pico, entera, con caña mortal. Y quizá una cosa mal sobre mí es que yo soy bien weona. Es verdad, mi mamá siempre me lo decía, oye, esa weona es bien weona. Es verdad, es que yo suelo perdonar mucho a todo el mundo. Como que no guardo ira, no guardo enojo, no guardo rabia en mi corazón. Como que yo perdono, de verdad. Como que la persona aprovecha de mí, la persona me hace cosas malas. Y yo como que, pero igual, somos todos seres humanos, somos todos hijos de Dios, weone. ¿Cachai? ¿Para qué pelear? Vamos a vivir en paz. Pero ahora... Ahora, a ese nivel de mi edad, ¿ya? Yo trato de ya no perdonar a la gente. Por eso, si yo veo si una persona aprovecha de mí, una persona tóxica o me hace cosas malas, chao nomás. Chao, yo no quiero ser más hueona, por favor. Ya, chiquis, no sé cómo qué más hablar sobre mí, qué cosas malas sobre mí puedo hablar. Uñas, no como. Mocos, no como. ¿Qué más? Pelusas del ombligo, no como. ¿Qué más podría hablar mal de mí? Como que fumo a veces cigarros. ¿Qué más podría ser? ¿Tomo? Tomo. Ay, quiero conocerlo. Pero ¿qué más? No, como que soy buena persona, parece. Soy buena persona. Entonces, chiquillos, por favor, lleguen el 18 de agosto a mi show que estoy organizando en Habana Salsa. Aquí está toda la información abajo, está el link. Por favor, suscríbanse en este canal, coméntenme qué cosas malas opinan que tengo yo, pero cuidado, yo te dije que ahora me enojo una vez y para siempre. Coméntenme, ponen me gusta, no me gusta, me carga, me encanta y hasta el próximo video, chiquillos. Ahora no sé cuándo, ahorita no sé cuándo va a salir el próximo video porque trabajo mucho en festival de danza, este festival de danza maravilloso, así que no tengo ni un minuto libre, ¿cachai? Como que no tengo nada libre. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien. Comenten este video, quiero saber sus pecados ahora. Oye, me acordé de una buena historia que pasó hoy día conmigo en la clase. Hoy día en la clase una alumna llega y yo la pregunto, oye, ¿puedes acompañarme a hacer una cosa en la noche, por favor, tipo 9 de la noche porque te necesito? Y me dice, ¿sabes qué, María? No sé, porque hoy en la noche yo tengo una reunión de apoderados. Yo como que, ¿apoderados? ¿Apoderados? Como que yo en mi cabeza ya imaginé unos guerreros revolucionarios apoderados, como... como sonido de guerra, toda esa hueá, como que apoderado. Yo dije, wow, qué eres bacán, una reunión de apoderado. Y me dice, hueona, es una reunión en jardín infantil de mi hijo, donde me va a decir mamita, papita, su hijo hizo caquita. Y como que, ah.
No sé, me dio mucha risa esa historia de verdad porque suena como que apoderaos y la única cosa de la cual tú apoderas es caquita y moco de tu hijo. Interesante igual. Ya bueno,